Amigos de Fútbol Connect, en este momento nos encontramos en la cancha donde entrena el Club Deportivo Ita, justamente en la actividad de Maite Zamorano, organizada también para poder llevar a cabo una operación que ella necesita. Maite, bienvenida nuevamente a la cámara de Fútbol Connect. No, muy buenas tardes y muchas gracias por esta entrevista y esta cobertura. La verdad que he sufrido una lesión y la que me obliga y nos obliga, ¿no?, a todas las compañeras a hacer actividades. Y bueno, quiero agradecer a todos los participantes por haber venido, ¿no?, y haber aportado con su granito de arena para que podamos recaudar los $2,500. Es una suma de dinero muy alta, sin embargo, nuevamente todas las jugadoras y todas sus amistades presentes aquí apoyándola. Sí, sin duda de que siempre en estos momentos vemos de que las amistades sí están, y quiero agradecer sinceramente no solamente en Santa Cruz, sino a nivel nacional. Me ha dado cobertura a la prensa de La Paz, de Cochabamba, Santa Cruz. Creo que sin el apoyo de ustedes también no podría reunirlo, ¿no? Y estoy sinceramente muy motivada y con mente positiva de que hasta el 15, 16 de febrero ya me pueda operar. Esto no es casualidad, este cariño de la gente en todo el país usted se lo ha ganado con todos estos años. ¿Cómo se siente al recibir estas muestras de cariño y cuáles son sus palabras para sus seguidores? No, la verdad que estoy muy agradecida nuevamente con todos ellos. Uno hace las cosas siempre de corazón y bueno, el que te devuelvan de esa forma es algo muy leal, muy sincero, que siempre lo voy a valorar. Agradecerles de verdad, de corazón. Importante que este día no es el único de actividades, también se vienen otras. Sí, sí. Como le dije, mis compañeras del Club Deportivo Ita han organizado los relámpagos. Hoy día estamos terminando el de fútbol 7 femenino. El próximo sábado tenemos de varones. Esperamos tener bastantes equipos para poder seguir sumando, ¿no?, a la suma que necesitamos. Y el día domingo tenemos la venta de comida. Perfecto, Maite. Acostumbrada a superar todos los obstáculos que se le presentan. Estamos seguros que así va a ser con este y a seguir adelante con lo que le gusta hacer. Bueno, realmente ha sido una lesión muy, muy desafortunada y en el momento menos indicado, pero bueno, sabemos que la voluntad de Dios es lo que tenemos que aceptar. Y bueno, después de 25 años de carrera, esta es la primera lesión y dura que sufro, y con mentalidad positiva de que vamos a salir adelante. Maite, los planes de seguir jugando fútbol me imagino que van a continuar, pero ahora todo concentrado en la operación. Sí, sin duda que para eso quiero operarme, quiero continuar jugando. Creo que todavía puedo seguir jugando un torneo más de selección, y ese es el objetivo, volver nuevamente a una Copa América, que es el 2022, y Dios quiera que me pueda recuperar bien este año. ¿Puede comentarnos un poco acerca de cómo ocurrió esta lesión? Bueno, fue en una práctica de entrenamiento con América de Cali, en entrenamiento de fútbol. Ese día tocaba hacer fútbol y fue a un balón que fui a buscar y sucedió ahí la lesión. En un segundo la rodilla se me fue para atrás y luego para adelante, y ya no pude reaccionar y quedé ahí en el piso. Maite, nosotros como Fútbol Connect y en lo personal también siempre le demostramos nuestra admiración, nuestros mejores deseos para usted, y esperamos que se recupere pronto y que podamos verlas lo más antes posible en la cancha. Muchísimas gracias. No, la agradecida soy yo siempre con Fútbol Connect, en especial con el señor Roberto, porque siempre me está apoyando, no solamente a mi persona, sino que en las actividades que he realizado anteriormente. Y bueno, yo también estoy con la esperanza de volver lo más antes posible al deporte y sobre todo al fútbol, ¿no? Creo que los goles por ahora van a quedar pendientes, pero les prometo que voy a volver. Muchísimas gracias.